Welcome home. This is your son. We're damned. Brutal, gente, brutal. Dios, está comiendo a la familia, loco. Los héroes, chaval, los héroes. Oh, qué guapo. Bueno, gente, lo que acabáis de ver, si se ha parado ya la cinemática, que os la he querido dejar, pues, un poco para que la vierais, ¿vale? Es el nuevo DLC. Ya está disponible hoy, ¿vale? Martes 13 de agosto ha salido Winds of Magic, Vientos de Magia. Nuevo DLC de este Warhammer Vermintide 2. Juegazo de Warhammer. Yo creo que de los mejores, así como un tipo de oleadas de aguantar y consiguiendo objetos y demás. Yo creo que sí. Y desde luego, tira de precio, ¿vale? Yo si me pedís consejo, os digo pilladlo, porque está baratísimo, cuesta nada y menos, y es un juegazo, pero un juegazo, ¿vale, gente? Y bueno, como veis, nuevo DLC salido, ya os digo, de las forjitas de los enanos hoy mismo, hoy 13 de agosto, o sea que bien, ¿vale? Bien. Vamos a jugar. Vamos a darle caña y a ver qué tal sale la cosa, ¿no? Jugaré con la acechante forestal, ya que hice una encuesta en Twitter y me dijisteis que en este nuevo DLC aquí de Vientos de Magia en Warhammer 2 Vermintide queríais que jugásemos con esta elfa. Pues nada, jugaremos la primera partida con la elfa, luego ya jugaré con el imperial que me encanta, con el enano que me encanta también. Y bueno, vamos a darle chicha y limonada. Nuevo DLC que viene cargado, ¿eh? Viene con nuevas criaturas, como habéis visto, los hombres bestia. Viene con nuevas armas, con nuevas skins, nuevo mapa. Viene muy cargado, lo vamos a jugar y lo vamos a disfrutar. Voy a darle directamente, ¿vale? Why not? ¿Por qué no? Como va bastante rápido el sistema de búsqueda, vamos a dar lo que no sé. En teoría, han hecho que... Bueno, dificultad lo tengo en recluta, pero porque soy nivel bajito, ¿vale? Lo único que... Sí, yo creo que... Vamos a dejar en recluta porque queremos verlo, el nuevo DLC. Tampoco quiero irme de madre. Se supone que no solo el nuevo mapa tiene a los hombres bestia, con esos nuevos personajes, que serían los hombres bestia, sino que todos tendrían... Todos los mapas, ¿vale? Yo tengo todos los DLCs, ¿vale? He pillado full DLCs, tengo todos los DLCs, incluyendo el nuevo, incluyendo los viejos. Y se supone que en todos te pueden salir hombres bestia, ¿vale? Igual que Scavens, igual que Caos, igual que los del Caos. Eso no lo... En fin, es aleatorio, ¿vale? Que te salgan o no te salgan.
Bueno, qué bien, gente. Victoria, nada, logro. El frío del norte nos acaban de dar. Muy bien. Pues nada, GG. Lógicamente he entrado a final de partida, vale. Digo que casi subo de nivel de Free. A ver qué tal lo han hecho mis compañeros. No, no está mal. Taja de Free que abriremos después sin acabar la que espero podamos jugar. Bueno, tampoco se han matado, porque no sé. La caja ha sido un poquito meh. Pero bueno. Ah, está bien, compañeros. Está bien. Volvemos a la fortaleza. A ver si eran todos a volver a la fortaleza. Han ido buen equipo, por lo que parece. No, no han hecho mal. No sé por qué se les habrá ido a alguien al final de partida. Pasa a veces, de gente así random que se pira. Pues me salgo del grupo. Y empezamos, buscamos otro, a ver. A ver si veo que esto raya demasiado. Gente, pues corto y ya está, ¿sabéis? Vosotros ya estaréis viendo la partida bien. Si no cortáis, porque tampoco ha tardado tanto. Ya os digo que los nuevos, el nuevo mapa y los nuevos hombres bestia pueden salir en cualquier sitio, ¿vale? O sea, los nuevos hombres bestias. Los nuevos hombres bestias. Vamos a darle que vaya buscando grupo. Los nuevos hombres bestia pueden salir en cualquier mapa. Y el nuevo mapa te puede tocar random, ¿vale? Entonces. Vale, queremos jugar. No puede ser la elfa, ¿vale? Me la han prohibido en todo. Pues os diría el capitán humano, tío. Vale, enano, tío, enano, tío. Va, gente, pues enano. Lo siento, pero ya había. Ya hay una elfa en el grupo de alguna de las tres clases. ¡Nuevo mapa! Creo que este es el nuevo mapa, ¿eh? El augurioso oscuro. Creo que es el nuevo mapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Nuevo mapa, gente. Bien. Nuevo mapita, nuevo mapita. Siento que sea con el enano. A ver, no lo siento porque es mi personaje preferido, favorito del mundo mundial. Lo sabéis todos, pero bueno. Siento que. Que no es a la elfa que queréis. Bueno. ¡Justo, tío! ¡Vaya salvadita que te acabo de pegar, compañero! ¡Vaya salvadita! ¡Vaya salvadita! Gordito, matadlo. Entro salvando a mis compañeros. No sé por qué está saliendo. Mira, hombre bestia. Muy buena esa, tío, hombre bestia. Lo voy a matar porque ha salido ahí un poco random. Dios, qué guapos los hombres bestias. Los mezclan, eso me mola mucho, tío. Los están mezclando a los. Creo que me acaban de pegar por detrás. Uy, chaval, un Vestigos. Creo que un Vestigos mola. A este, mira, aquí le voy a meter un ballestazo. ¡Pah! ¿En serio? Va. Ese es un Gors, creo. Un Gors o un Gors. Ya somos todos humanos. No, tenemos un bot todavía. No me gusta llevar un bot en el grupo, pero bueno, tampoco me mata. Como veis, siguen habiendo scavens, siguen habiendo caos, guerreros del caos. Lo único que ahora también hay hombres bestias que entran en la rotación de enemigos que os pueden salir. Eso mola, deberían no salir más. ¡Oh, chaval! ¡Qué ballestazo le acabo de pegar, colega! Tío, cubre, ¿no? ¡Oh, chaval! ¡Qué headshot le acabo de pegar aquí! Vamos, compañeros. Por las minas de Grundril. Acaban de dispararme, ¿no? ¿O qué? Munición, munición. No sé por qué me están pegando por todos lados. Sangre y destrucción y muerte. Ballestazo en la frente. Y ballestazo. Dios, ¿cómo se nota que soy un enano proazo? Lo reviento ahí en el suelo. A que la coja el compañero que está más cerca. ¿Y esto? Un arte saqueado. Esto es nuevo, ¿vale, gente? No sé qué es lo de un arte saqueado. No tengo ni idea, la verdad. Le voy a meter aquí un hachazo por la espalda, rata. Es que me preocupa que nos pillen por detrás, ¿sabes? No estamos mirando, no estamos. Toma, vale, Dios, chaval, al barranco, y qué guapo. A mí este juego, gente, me fascina, tío. Me encanta, me he metido unas viciadas, tengo un montón de horas. Me mola mucho, tío, me mola mucho. Loco, loco, loco. Voy a proteger el puente, pero. Vamos, que. Igual. Si venís a echar un cable, no voy a decir que no, ¿eh?
Muy buena, gente. Como he defendido el puente. Que se note que soy un enano pro. A ella le sale tantas bolsas de munición porque es mi pasiva, ¿vale? Como enano explorador barra guerrero del clan, que les salgan más bolsitas. Y por eso les está saliendo tantas bolsitas, no que en sí que le salen porque sí. Vale, veo que somos todos ya personas, ya no hay bots. Perfecto, perfecto. Y estamos empezando prácticamente la misión, así que será la misión que os saque. Vale, este se ha caído, tío. Se ha caído uno. Se ha caído uno ahí. Loco, sube. Sube por aquí, creo. Loco, da la vuelta. Me encanta, ¿sabes? No le espera. Es en plan de... Barrilaco explosivo. ¡Bum! Y me he cargado al hombre, bestia, tío. ¿Qué otro lado? Chaval, no podéis con un enano furioso, tío. Soy un guerrero del clan, la élite. Del estilo, no es verdad, ¿no? Que son lo más prosa de los enanos. Los guerreros del clan, pero es que tan OP que corregimiento y os mira. Vamos bastante bien de vida. Mis compañeros son bastante nivel 30 y 30. Yo soy 18. Bueno, 19, lo tenéis ahí abajo. Con mi esto de del caos, del evento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que reventarlo, ¿eh? Poquita del mío. Dios, ballestazo en el pecho, se acaba de llorar. Ese Gors. Ese era un Gors. Los más delgaditos son un Gors. Mola mucho este nuevo DLC. Me están molando estos hombres bestias, ¿vale? Sí, que tocas. Que tocas. Sin brazos, sin piernas, sin cabeza. Os tenéis detrás, loco. ¿Qué tal si, no sé, vamos mirando un poquito que nos están rodeando, tío? Es que, chaval, no puedo estar en todo, por favor. Voy a darle al F, bomba de humo, que no me vea. Porque nos están rodeando y mis compañeros aquí, como que no se dan cuenta. Tío, de que nos están rodeando, tío. Me ha pegado un trago aquí, tío. De estos frescos. Llevamos muchos tomos. Que está bien para la recompensa, pero fijaos la vida que me han quemado ya. Esa de rojo no la puedo recuperar por los tomos que llevamos. Voy a recargar, porque me estoy viendo que va a hacer falta. Bueno, gente, vamos. Uf. Dios, chaval, tira con la nuca, me encantan, ¿eh? Es que me encantan las tropas del Imperio. Tengo un montón en figuras y tengo un montón en juego de mesa, ¿vale? ¡Bum! ¿Me acaba de explotar en la cara? Pues sí. ¿Para qué os voy a decirlo? Remato aquello. Mola, mola, mola mucho. Me está gustando mucho. No me gusta el último. Yo no lo digo. Me veo con una pocioncita. Uf, pues mira, eso me viene mejor, ¿eh? Eso es vida, ¿vale? La otra poción, pues mira. La otra poción, pues mira. Toma, flechazo. Y me la ha cargado en una élite de estos, un gorza. Con la ballesta yo aquí. Venga, tú, a tu casa. Me he cargado a dos, me he atravesado la flecha y me he cargado a dos. No, loco. Hostia, que he saltado de las piedras. Nos vienen por detrás, gente. Que vais ahí corriendo a lo loco y nos están rodeando. Gente, gente, hay que ayudarle. Un horror. Venga, tú muérete ya. Madre mía, que mandazo que van de pegar. Así de gratis. Bomba de humo, bomba de humo. Que nos dejen paz. Vamos a seguir metiéndole flechazos. Toma, toma. Muérete. Voy a curarme. Voy a curarme un poquito. Ahí. Curado, curado. Me he dejado. Le tanque ahí un par de tortas a esa. A ese horror, a ese... No me sale la palabra ahora, gente, perdón. Es una... Un deforme de esto del caos. No me sale la palabra. De... No es deforme del caos. Es bestia del caos. Pero... Un terror de esto del caos.
¿Dónde está? Digo, ¿se te ha dejado a tu padre? Madre mía, por el lado, hombre, peste loco. Vale, bueno. Voy ensangrentadico perdido. Un engendro de caja, gente, un engendro de caja. No me le vais a matar a la un engendro de la caja. Nos ha salido bastante tocho y el bicho en contra. Sanguijuela, cuidado, sanguijuela, sanguijuela, matando. Mira, munición. Viene al pelo, viene al pelo. Matando. Sanguijuela. Tengo dos virotes, tres. Lo guardaré para un elite. Esto es peor de lo que pensaba. No podemos romper eso, esos títulos. Los estoy siguiendo a este, pero... Los estoy siguiendo... Mira, un arte saqueado. No sé qué son, pero bueno, parece que todos lo podemos pillar. Que no es algo de el primero guay y los demás ojos. Eso me gusta también, vale, que vamos. Sin brazo. ¡Ah, es que disparan, loco! Son hongos disparadores. ¡Qué paliza les acabamos de pegar ahí! Yo por si acaso remato ahí en el suelo. Tengo mi virótico preparado. Come on, mates. I'm not exactly the brains of this operation, but can't we disrupt the ritual? Might be that. Pedazo de mandoble que lleva con la punta rota, el caballero este imperial. ¡Uf! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! ¡Municiones! ¡Uy! ¡Municiones y vida! ¡Qué bueno, qué rico! Eso significa peligrito. Esto creo que es que alguien tiene que tener la llave. Creo que es como en este especial, ¿vale? La llave. Vale, esto es evento, ¿vale? Interrumpe el ritual. Uff. Esta gente es evento, ¿vale? Vino oleada. No se lo tendrán por aquí. ¿Veis? No venían por detrás. Mis compañeros ni lo miraban. Mis compañeros para aquí van a mirar que nos venía una oleada por detrás. Brutísima. Por fuera. Por detrás. Es que como no cubramos la parte de atrás, ahí estamos bien. No vamos a ir. Bueno, tengo la espalda supuestamente cubierta por mis compañeros. Tengo supuesto porque no tengo ni idea de dónde está. ¿Esto no es que son infinitos o qué loco? No te levantes, guapo. Vamos avanzando. Madre mía. Dios, ¿qué es esto, loco? Detrás, detrás. Fuera. Sin cabeza, que están más guapos. We've averted disaster, but the Weaver is still keening. ¿Ya está? Sí. Uf. GG, gente. Uf. Intenso. Intenso, ¿eh? Victoria. Vámonos, vámonos. Ha estado la partida rápida. Hemos visto ahí nuevos bichos. Hay minotauros, hay más cosas que tranquilos. Jugaremos mucho a este título. Estos simplemente es
una primera toma de contacto. Quería subiros un vídeo de esto ya, según saliera. Y por supuesto, es lo que vais a tener en el canal, así bastante asiduo, ¿vale? Bonificación. Ahora abrimos unos cofres y lo dejamos por aquí hoy. Ya el próximo día, pues tenéis más, ¿vale? De este juego y de otros juegos, como Chaos of Bane, Total Warhammer 2, Mordain y demás. Bien, pues nada, no estaba mal. ¿Cómo hemos quedado? Bueno, no me he llevado... el Imperial se ha llevado todo, tío. Hemos matado un montón de élites, hemos hecho bastante daño infligido. Pero bueno, está también tanqueando mucho. También habían empezado ellos ya, ¿vale? Llevaban a lo mejor un cuarto de misión hecho. No mucho, pero era un cuarto ya, ¿vale? Podemos ir, ¿no? A ver si me salía el nuevo... Bueno, todo legendario, nada mal. Uf, un arcabuz bastante bueno. Debo decir. Bastante bien, GG. GG para mí. Bueno, hay pistolitas que no me... Que no me hacen nada. Vamos a mirar el libro porque creo que tengo cosas aquí. Mira, tengo desafíos hechos. Completa el prólogo. Completa el prólogo. No sé, me dice que obtener recompensa. Eso está también bastante bien, lo del libro de recompensas. Esto ya lo pusieron. De misiones, de vientos de magia, obtener recompensa. Hemos completado los augurios. Nos dan, creo que es un marco. Ah, lo miramos, creo que es un marco, gente. Creo que es un marco, eso puede molar mucho, ¿vale? Vale, eso creo que puede molar. Y de héroes, del enano. Que no sé qué he hecho. Igual que mi primo Orgri. No sé qué. No sé cuánto. A ver, pone que tengo una recompensa. Uff. Mira, este es el nuevo arma, ¿vale? Este es el nuevo arma. De niño enano. What the fuck. Esta es la nueva arma, ¿vale? Mola, tío. Lo que no sé es por qué me dice que sigo teniendo diarias. Mata a 3 monstruos como grupo. Hemos hecho aquí las misiones así de free. Se hacen bastante bien, ¿vale? Recupera 4 tomos. Todo esto lo abrimos ahora, no os preocupéis. Quiero mirar el arma que nos han dado. En inventario se ve. ¿Qué es la nueva arma? Igual no es para este, ¿sabéis? Sí, estoy aquí. No, sí, mirad, aquí está. Poder de penetración, francotirador y versátil. Es el hacha arrojadiza. Este es el nuevo arma del enano, ¿vale? Las hachas arrojadizas. Me puedo craftear, ¿vale? Igual me sale mejor. No quiero ir, no. Lo siento. Salgo del grupo para no fastidiarles. Importante, ¿vale? No fastidiar al grupo. Si os queréis quedar en el grupo, pues no salís, le decís aceptar y ya está. Pero no quiero hacer otra misión. Quiero ver esto. Vale. Vamos a elegir al enano, que es el que teníamos. Good evening. Me dicen, hola, buenas tardes. ¿Qué sale educado? Hola, buenas tardes. Señor que no hace nada en toda la aventura, está ahí tirado. Vale, ballesta, anillo senescal. Las recompensas que te dan aquí pueden ser hasta cosméticos. ¿Veis? Este es así como cosmético. Tiene el dibujito guapo. La verdad es que mola muchísimo, tío. Es mejor que lo que yo llevo, ¿vale? O sea, me lo voy a poner. No sé cómo lo veis. Como no me salga algo muy épico, me lo pongo de cabeza. Les han puesto nuevas skins, como estáis viendo, a las cosas. A las armas y demás. Eso, pues también. Martillo de guerra de enano. También tiene nueva skin. Mola. De hecho, nos vamos a poner el nuevo escudo, tío. O sea, es que está muy guapo, tío. Miradlo, tío. Dios, que mola demasiado, ¿eh? ¿Veis esto, por ejemplo? Puede parecer una chorrada, pero a mí me parece que está súper guapo, ¿vale? Luego encima podemos coger e ir a fabricación.
y decir, quiero un hacha. Quiero un hacha arrojadiza, ¿no? Que deben de estar en... Desmantelar, forjar objeto. Y debería estar aquí en forjar objeto, pero... Ah, aquí. Vale, tenemos que desencantar antes. Pues mira, voy a desmantelar todo esto que es grosa. Es que quiero la charla arrojadiza, no, gente. Seguramente me matéis, pero... Todo está la mierda, ni lo miro, ¿sabéis? O sea, igual. ¿Veis esto? No, no lo voy a romper, que es mejor. Y seguramente de lo que me he cargado para hacer el hacha arrojadiza también hay algo mejor, ¿no? Pero bueno, gente, soy Tyrion, me conocéis todos. Ahora esto lo mejoramos y va a molar mucho. Porque, a ver, va a salir normal. Mejorar objeto, pam. Mejorado. Y nos faltarían cosas, pero bueno. Ya es mejor, ¿vale? De por sí, que lo que llevamos puesto. Eso es... Para que veáis la chetadita de lo nuevo. Vamos a verla. ¡Uo! ¡Uo! Hola, a ver. ¡Uf! Hachita lanzada. ¿Se puede recuperar? ¡Se puede recuperar! Poca broma, que llevamos cuatro, pero es que se recuperan. O sea, tú la clavas... no, gracias, no te subas. Y luego la puedes recuperar. O sea, realmente mola, porque como que... ¿Sabéis? Lo podéis recuperar. Vamos a hablar con la mujer esta, tío. A ver si nos da alguna cosa súper épica o no sé. Lo dudo, ¿vale? Pero bueno, lo vemos juntos, ¿eh? Es parte del DLC. O sea que... ¿cómo llego hasta esa mujer? Es en plan de nunca me encontrarás. Pero si tú querías hablar conmigo. Ah, vale, es que me lo dice ahí arriba. Vale. Pues sí que había que subir. Vamos, vamos a subir. Podéis romper las puertas si queréis. Habitaciones de Varin. Esto es para que practiquéis, si queréis. Habla con Olisea. A ver, está allí. Y me marca en el otro lado. ¿Estamos tontos o no estamos tontos? Tú fíjate la que tenéis que pegar, la vuelta que tenéis que pegar. Para hablar con la Olisea esta, tío. Looks like we get to put my new toys to use sooner than I expected. When you destroyed that warpstone meteor, the magical En los tejidos tendrás que forjar armas nuevas. Forja tus armas a las primeras e invita o les ella. Las armas forjadas en tejido son resistentes a la magia de los tejidos. Solo puedes forjar una arma de cada tipo. Bueno. Vale, nos acabamos de forjar esto así de gratis. Que mirad qué guapa está, loco, tío. Luego tendríamos un martillo y un escudo como el que nos ha salido. Pico de guerra. Fijaos que son como armas muy épicas, tío. Muy épicas. Y una ballesta que nos han dado así porque sí. Poder de tejido 30. Vale. Y con esto... Siempre, si estáis listos, en lo que debía dirigiros al libro de Assur, siempre me estoy en cuenta que podría haber cambiado la magia constantemente. Esto es lo nuevo, ¿vale? Te vienes aquí, ¿vale? Le das, y le vas dando a jugar. Y te va dando cosas. Esto lo vamos a ver también, ¿vale? Pero no hoy, ¿vale? No quiero que salga el vídeo demasiado, que YouTube te penaliza si está más de media hora. O sea que, el próximo día lo dejamos a partir de aquí, seguiremos. Iremos al libro de Assur y haremos una misión de estas para que la veáis, del tejido raro este, que este del nuevo DLC. Así que gracias por estar aquí, si dais like, pues lo agradezco, si os suscribís también, y si activáis la campanita, pues también mola, para que así estéis siempre atentos a lo que viene siendo el buen vídeo Warhammero.
Tiene caída, loco, mira, mira. No, y el pájaro es inmortal. Quería dejarle con el cuervaco este ahí reventado. Toma ya. El cuervaco es invencible. Pero es que mola, tío, lo de que tienes el hacha, tío, y la puedas recoger. Así como que nunca te queda así. Bueno, gente, lo dicho. Like, favoritos, un beso y os veo el próximo día. Con mucho más y mejor. Hasta la próxima. Chao, chao.